Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Grand Blue Fantasy. Y en esta ocasión tenemos un banner nuevo. Y como tengo justitos ahora, acabo de conseguir lo que me faltaba para poder hacer el Spark, pues he dicho, vamos a hacer el Spark. Recuerda que tenemos ciertas cositas que caducan, así que hay que utilizarlas ya o perderlas. Y ya veis que he hecho la tirada diaria de esta que regalan. Y justo me llega gracias a esta tirada el conseguirlo todo. Veis que tengo de 55.000, tengo uno de 10. Tengo los 90 estos que caducan ya dentro de nada, dentro de 3 días. O sea, al finalizar este banner, finaliza el banner y caducan al mismo tiempo. Así que no sirven para el banner siguiente. Y tengo estos otros. Así que me llega justo. Y vamos allá. ¿Qué hay en este banner? Hay muchas cosas que quiero explicar en un vídeo dedicado para cada uno de ellos, porque son bastante interesantes los personajes. Vienen estos tres personajes, que están muy bien todos ellos. La que más me llama es Anila. Y bueno, tenemos muchos Grant y también tenemos estos otros que son también de Yukata. De todos estos, la que más me importa no es ninguna de estas, es ella, Ilsa. Ilsa es brutal, hay una composición en donde ella brilla pero infinito y ahora con King aún encima, que es la Row 5 nueva que han puesto, ella se puede buffar un poquito mejor incluso. Así que me parece que es una cosa muy interesante de tener. Para otro tipo de boards, si es que quiero impotenciarlos, tengo los personajes para hacerlo. Y creo que con armas tampoco voy mal en ese sentido. Pero también hay otras cosillas, aparte. Hay Grand que no tengo. Y estarían entre ellos, pues como baja prioridad estaría la Golden Key Knight. Porque no es que me importe demasiado ahora mismo. Ni el personaje. El personaje no me interesa. Y el arma tampoco es tan importante. Aparte, sería para ser primal. Y no soy primal en tierra ahora mismo. Ni tengo intención de serlo. Pero hay otra que sí que es más interesante para mí. Que sería Halwell Malwell. Estas son muy buenas. Pero muy, muy buenas. Y el arma es esencial si quieres ir primal ahora mismo. Para sacar el máximo partido a todo. Así que esto sería un objetivo interesante para que me salga a lo largo del Spark. Y tenemos también una Summon. Que es bastante buena. Fuera bromas. Esta Summon la podéis ver aquí, de que tiene un aura y un subaura. Veis que el subaura es de que aumenta el CA al inicio de la batalla. Pero es que si nos vamos a la wiki, ya tenemos la Summon completa. Voy a cambiar un momentito la escena para que lo podáis ver. ¿Dónde está? Ah, muy bien, no lo tengo capturado. Estupendo. Ahí la tenéis. Tiranosaurus. Es una summon que cuando está a tope suplementa el Oggi. Suplementa el Oggi. Eso es bastante bueno. Y aparte, vemos a, eso es el Cal. Pero su subaura, es lo que yo decía que es importante. Reactivación del Oggi del protagonista. Una vez, pero es una reactivación del Oggi. Así que con tenerla por ahí. Estaríamos haciendo doble Oggi con el prota. Porque patatas. Y eso puede hacer muchísimas cosas de cara a una Guild Wars. Porque si quieres hacer Oggi con el prota, esto te asegura otro Oggi más. Es un mínimo mínimo 3 millones de daño que estás ganando. Así que es bastante curioso para ser una subaura, la verdad. Pero vamos a lo que veníamos, que es a las tiradas. Y podéis ver aquí que tira. Me gusta mucho el personaje, me gustó mucho su evento. Pero no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal son los personajes nuevos, al fin y al cabo. Y si toca algo por el camino, pues mira, no me voy a quejar. Estamos en un Flash Gala también, así que pueden tocar personajes grand. Eso implica armas, implica también summons que pueden salir interesantes y también implica muchas lunas doradas y eso pues viene bastante bien. Entonces vamos a ir sin más dilación ya a las tiraditas. Primero empecemos con las tiradas estas que tenemos aquí que se han acumulado que son gratuitas y a ver si tenemos suerte. Vamos allá. Ok. Potencialmente algo nuevo. A ver, este Serwell, si no me equivoco, es uno de los nuevos. No es el que más me interese, pero tiene ciertas utilidades. A ver qué dice. Vale, no lo he entendido.
Ya os digo, no es el que más me interese porque ahora mismo en luz estoy bastante bien, pero tiene ciertas cosillas interesantes, ya que es un personaje centrado en apoyar los Oggis, es un personaje de support, y podría meterlo en alguna composición que tengo, pero ya esas composiciones son raras de por sí, así que no creo yo que sea tan importante. Pero bueno, ya tenemos un personaje nuevo y vamos a seguir, a ver si no para la cosa. Es el que menos me importaba de los tres nuevos, todo se ha dicho. Vale, por aquí nada. Siguiente. ¿Eh? Qué bonito este arma. Venga, dame cositas nuevas. Sí, nah, este no era de esos fake. Recuerda que siempre hay veces en las que KMR dice, voy a meterte aquí una tirada fake de estas que me gustan a mí. Que sea esta una, porque ya llevamos una. Oh, mira. Esta era fake. Es al final de todo, puede ser nuevo. Es nuevo. Anila. Anila. Este personaje me encanta y viene muy bien con Poseidón. Tengo que probarla. vale. Lo que ha dicho en esencia es de que va a ser muy interesante este Matsuri, que es festival, pero no sé traducir la otra palabra que es la que le da el nombre al festival del que está hablando. Y si me conocéis de antes, de haberme visto en otras ocasiones, su seiju es una de mis seijus preferidas, que es Yuki Aoi. Bueno, tenemos a Anila. Un personajazo muy interesante porque dependiendo del número de fuentes de daño que afecten al enemigo, llegan a buffos estúpidamente poderosos. Así que una buena adquisición por mi parte. Y vamos muy rápidos consiguiendo cosas nuevas. Vale, la intención es hacer Spark. Pero si antes de las 100 consigo todo lo que quiero, tampoco es como para forzar. O sea, estaría consiguiendo recursos para más adelante. Esta, si no me equivoco, es Ilsa. Esta es Ilsa, ¿verdad? Vale, a esta sí que la he entendido todo lo que ha dicho. Perdona que te haya hecho esperar. Vamos al Festival de las Flores. Y algunas palabras así para enfatizarlo todo. Madre mía, tenemos a una señorita de Burst. Y tengo el arma de lunas para sacarle partido. Me faltaría Bowman y ya está. Pero Bowman no es la parte más importante de la composición. Es muy buena, pero no es la parte más importante. Era esta señorita. ¡Uf! ¡Vamos muy bien! Estoy grabando, ¿verdad? Esto no se puede repetir. Joder, qué suerte. Venga. ¡Oh! Ya era demasiada suerte, ya decía yo. ¿Esto de quién es? ¿Esto de quién demonios es? Wearing Tiger Claw. No lo sé. No lo sé, pero ya la tengo. Muy importante no tiene que ser el arma, sin, es la primera vez que la veo. Pero bueno, es una luna dorada. En las tiradas que hemos tenido no me han salido lunas doradas, eran personajes directamente. Y aquí tenemos otra cosa que puede ser nueva. Otra Nila. Se ve que tengo el ratio up a tope. ¡Joder! Tres Anilas, así, by the face. ¿Su arma qué hace? Ay, no, no es buena. No, no es buena. No es como para ponerle una composición al nivel que estoy ya. Pero ya tengo tres copias de Anila. Venga, una Vania. Me falta Vania y Tiranosaurio. Ya tendría todo lo nuevo. Oh. Dije que me gustaría tener a Anila, pero y que me gusta mucho su seiju, pero no es para tanto. Bueno, la última de las gratis. Y ya empezamos a tirar nuestros tickets. El ratio está saliendo muy bestia.
Por ahora está saliendo bastante bien. Y bueno, vamos a pasar ahora a las tiradas. Tenemos aquí 91, así que hagamos una de 9. Esto da igual si tiras 10 o tal, porque son tickets individuales. Puede salir incluso todo R's. Y ya he tenido suerte y ha salido una SSR entre todas. La primera. La primera. Aunque sea por el concepto de tenerla ahí y darle caricias, ponerla en la home. ¡Ay! Uy, tenemos a Tiranosaurio Chunk. Tira, tira. Quiero escuchar a ver lo que dice en la front page. Y bueno, ya tenemos aquí las 100 tiraditas. Ahora empezamos con otro concepto de tiradas, que son para ir a por el Spark. Si paras antes de esto, pues vale. Pero cuando pasas de 100, ya dices, ya que estamos. Me voy a quedar a cero de recursos, o sea. En Halloween no voy a poder pillar nada. Vale, ese era el de 10 que tenía. Y vamos con las tiraditas estas. Uy, esto no pinta bien, ¿eh? Pues dime que no he hecho mal los cálculos. Que no me voy a quedar a las puertas del Spark. Ahora mismo no estoy muy convencido de mis matemáticas. Vale, una, dos, ¿vale? Otra Ilsa. ¿Y quién más viene por aquí? Otra Tiranosaurios. Aún voy a sacarle el uncap. Ya tengo dos copias de ella. Dos más y ya estaría uncapeada a tope. No está nada mal esto. Lo malo es que está siempre saliendo la primera. Vale. A ver, tengo varias copias de este arma, si no me equivoco. Creo que tengo dos. No hace falta más de dos, pero esto te quita un lingote. No está mal, en ese sentido. Este arma es muy, muy, muy buena. Pero es muy buena. Fijaros de que 15 más tipos de armas activados te proporciona un montón de buffos. Y eso es brutal, porque implica de que si tienes un poquito de cada, vas a sacarle un partido brutal a este arma. Y viene muy bien en lo que es viento ahora mismo. Que tengo que mirar a ver si me puedo hacer Primal antes de la Guild Wars. No por la Summon, sino porque de Summon principal llevaría a Bahamut o al Belcebú, dependiendo de la situación. Pero yo creo que las armas pintan muy bien en viento. ¡Oh! Vale, era una mierda, pero. Y otra vez tú. Esta también la tengo ya. 170. Vale, creo que no he hecho malos cálculos. Me tiene un poquito preocupado el tema de los cálculos. Vamos allá. Venga, Vania. No, no pinta que vaya a ser Vania. Otra más de estas. Pues nada, voy a sacarle el full uncap a este arma. ¿Qué remedio? Me lo está pidiendo prácticamente EZ Games. Vale. A ver, tengamos un poquito de suerte porque esta es la peor tirada que se puede tener. Compénsamelo, compénsamelo. Algo escondido por aquí. Ñum. Ay. Me voy a quedar corto para hacer una última tirada de 10. Tendré que hacer tiradas con cristales. Es lo que estoy viendo. Digo, con los tickets. Es posible, barra probable, y no me gustaría tener que hacer la última con que no fuera de 10. Básicamente porque se implica que tengo que ir de una en una con las últimas tiradas. Y puede ser muchas al ver demasiadas seguidas que sean bronces. Pero bueno, a ver si esto me da un poquito de esperanza. Vale, puede ser nuevo. Puede ser nuevo.
¿Eres nuevo? Sí. Esto creo que es Nehan. Sí, es Nehan. Vale, me ha halagado por el yukata que no llevo puesto y me está pidiendo ir juntos al festival. Lo siento, señor, pero me lo ha pedido antes Ilsa. Así que te zurzan. No es un personaje que me interese, la verdad. Ay, Dios. Estamos muy cerca ya de terminar el Spark. Una. Bien, bien. A ver, me estoy llenando de personajes nuevos. Eso es innegable. Esto no sirve para nada, pero bueno. Es innegable que me esté quedando de personajes. Esto creo que además es la versión Yukata del que liga con un montón de tías. A ver, me faltan cuatro. Sí, voy a tener que tirar de tickets de pequeñitos, porras. Esperemos que lleguen. Sería una muy mala sensación que no llegaran. ¡Oh! ¡Oh! Y esta es Mónica, si no me equivoco. Ahí está. Esta Mónica sí que no la conozco. O sea, es una Mónica de luz y... No la he mirado siquiera para saber lo buena o mala que pueda ser. Así que no os puedo decir mucho, pero eso también dice algo de ella. Me faltan dos tiraditas. Vamos allá. Ah, cáeme, redame algo de suerte. Bien, bien. ¿Qué sale aquí? ¡Otra vez tú! Mira que hay armas de viento de gran. Y sí, no puedo hacer una tirada de estas. Tenemos que ir a tiradas individuales, en serio. Ay, ¿por qué me ha ido a la party? ¿Por qué me ha ido a la party? Ay, Dios. Vamos con las tickets estos, que es lo más rápido y lo que más sal me puede proporcionar de golpe. Ay. Y ahora las tiraditas individuales. Me faltan 6. Si no me fallan las matemáticas, 3. Esto llega. Es que duele mucho ver los cristales azules. ¡Ah! Mis neuronas. Había visto, ¿no? Que no sirve para nada. Al final del todo me espera una SR. Vale, llevo justísimo. Van a sumar 58 cristales. Oh, terminemos con un mage. La siguiente que sea una SSR. Y que sea una nueva, y así puedo tirar por Halwell, Malwell. Es que no me quiero ir sin. No me quiero ir sin Vania. Y terminamos con una summon, además. Para que ni siquiera me dé una luna de bronce. Un cabrón este. Ah, buena. Hemos conseguido muchas cosas. Es innegable eso. Hemos conseguido todos los que me faltaban. De estos de aquí. Tenemos los dos nuevos. Tenemos también 3 que no tenía de este evento. De verano. Así que en cuestión de verano me he llenado completamente. Se ha obcecado mucho con la señorita esta de... De viento, aquí está con Charlotte. Pero podría haber salido justo la que está debajo. No salir tantas veces esto. O podría haber salido una vez más el gato. Y así tener dos dagas del gato, que es lo que hace falta. Ya tengo todas las armas estas que necesito. Pero bueno, no hemos tenido suerte en ese sentido. Hemos tenido dos tiranosaurios, así que... al menos tenemos ahí a la Loli ahí a medio camino de ser fabricada. Pero... vamos a ir por lo que toca, que es el personaje nuevo, Vania. Así que lo subo y una vez los tenga subidos, pues os puedo comentar con un poquito más de razón en el canal. Ahora mismo en la wiki tenemos
información de qué es lo que hacen sus habilidades, pero no tenemos información de cómo mejoran al pasar de cierto nivel, ni tenemos tampoco un análisis de más cosas, de qué puedan decir de qué es recomendable, qué no, de qué se opina de ellos. Simplemente han copiado y pegado lo que hay ahora mismo sin que te toque ninguno y lo han puesto. Lo único era tiranosaurios porque es poner un texto y ya está. Pero bueno, vamos ahora con Vania, lo subiré. Y una vez subidos los personajes, pues os subiré los vídeos. Así que vamos allá con la última señorita que faltaba hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Me has costado un Spark, más te vale ser buena. ¿Yukata Vira? ¿Cómo? No ha dicho Miro. Ha dicho Vira. O Vira. Que Vira es un personaje. Ok. A ver, lo único es Kawaii de Show al final, desde que. Aquí estoy bonita. Pero, vale, tendré que escucharlo con más calma. ¿Eh? ¿Por qué nombras a Vira en este momento? Bueno, tenemos a Vania, esto implica que tenemos todos los personajes nuevos y vamos a ver el conteo de personajes que me han salido ahora mismo. Aquí tenemos los filtros porque... Oh, pues no está nada mal, 6 personajes nuevos. Uf. Y son todos de evento. Esto implica de que hasta el año que viene no se pueden conseguir estos personajes. Bastante bien, correcto. Y teniendo en cuenta que la próxima Guild Wars potencialmente sea de agua, pues esta señorita va a ser interesante. Por lo menos va a ser interesante. Si se pueden utilizar varios multiataques, esta señora va a brillar. Eso también implicará de que si el enemigo tiene forma de ponerse y reflejar, habrá que tener problemas con ella. Pero bueno, ya veis que tenemos 6 personajes nuevos. Y en cuestión de las armas, vamos a ver cuál es el ratio de cositas que me han tocado. SRs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qué malo es el arco. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y en summons 2, si no me equivoco. 20, 21. Uf, 21 no es un mal número para un Spark. No, no lo es. Pues nada, señores. Esto ha sido todo. Y creo. Bueno, espera. Que creo que me han dado un ticket por hacer todo esto. Ostras, ¿cuántas lunas tengo? Sí, ahí está el ticket. Vamos a tirarlo también, porque este ticket no se ve influenciado por banners ni nada por el estilo. Y puede que tenga otra cosita nueva para mostrarlos de paso. ¿Eres nuevo? No eres nuevo. Eres una maldita mierda de arma. Eres malísimo. Ah, tengo 500.000 de copias de ti. Pero bueno. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo, que espero que ya sea análisis de estos personajes. Y también no os olvidéis de que esta tarde tendremos en el canal de Iritomo el análisis de las cartas de la mini expansión de Shadowverse. Así que pasaros por ahí. Tenéis toda la información en mi Twitter y para ver mi Twitter y el resto de mis redes sociales tenéis en la descripción de este vídeo todo lo que necesitáis. Nos vemos en Discord, Twitter o en Twitch o YouTube. Hasta luego. Hasta otra. Y quiero saber a ver si tenéis más o mejor suerte que yo, porque a mí me ha ido bastante bien. Adiós.